buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal este 23 de diciembre del año 2020 para todos y todas? Buenos días. Qué bueno que a esta hora de la mañana nos demos cita a través del canal Visión Dorada para decir buenos días con este magazine Mañaneando. Niñas, buenos días. ¿Cómo están? Diana, buenos días. Hola, John. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes que mañana están súper conectados, están ahí con nosotros pendientes para tener un ratico ameno. Ameno, está bien. Jessica, buenos días. Buenos días, Johncito. Buenos días, Diana. Buenos días, televidentes. Mire, yo acá acompañado. Con peluches. Veo peluches de pilas. Sí, hoy tenemos unos mis peluches. Uh-huh. Pues para que ustedes puedan ver lo que tanto les hemos hablado: que es Zoomanía, que es Zoomanía, que tiene outfits para las mascotas. Entonces, aquí tenemos los modelos. Ajá. Y como pueden ver, tenemos una super ancheta que nos dio el día de ayer Zoomanía para que la sorteemos o bueno, rifemos el día de mañana 24, o sea que la mascota que se gane eso ya tiene su regalo. Ya tiene su regalo asegurado. Y el dueño se salva. Sí, de claro. Comprarle regalo. Y además es un buen regalo. Uy, es una super ancheta, eso tiene de todo ahí. De todo un poquitín, que estaremos contándoles cómo se la pueden ganar ustedes en el transcurso del día. De la mañana de hoy, en el transcurso del día, les vamos a contar cómo se la pueden ganar. También contarles que, bueno, ayer en horas de la noche, a eso de las 8 o 9 de la noche, expidió la Administración Municipal el nuevo decreto que genera algún tipo de restricciones y a la vez de salvedades para lo que tiene que ver con las festividades decembrinas en nuestro municipio de La Dorada de Caldas. El gobernador de Caldas se había pronunciado el día de ayer, precisamente ayer en nuestro noticiero Alfa Noticias, a eso de las 6:30 de la tarde, hablaba el señor gobernador acerca de que delegaba en cada uno de los alcaldes del departamento el que tomaran medidas propias y ajustadas a cada uno de sus municipios. En ese hecho y en ese orden de ideas, el señor alcalde César Alzate y su equipo de trabajo, pues tomaron unas determinaciones, algunas de las cuales, pues, y diría yo que una de las más importantes es la prohibición de la movilidad a partir de las 11 de la noche del día 24, es decir, de mañana, hasta el día 26 a las 6 de la mañana. Y ese orden de ideas nos lleva a explicarle a nuestros televidentes, ¿cierto?, y a nuestros cibernautas, que el día 25 de diciembre, que generalmente se pasa guayabito en algún balneario, este año no. Es decir, la policía, las autoridades como tal, seguramente van a estar vigilantes de que en ese río, en esa piscina, en ese lugar no haya nadie. Y que no vayan a terminar multados como en una foto que tenemos de años, de meses atrás, perdón, donde veíamos que la gente necia terminaba en esos lugares. ¿Qué quiere decir? Si a usted lo encuentran fuera de su casa, ¿cierto? O fuera de la casa donde lo cogieron las 11 de la noche, pues va a poder, va a ganarse mejor una sanción, de pronto una multa, un comparendo y o hasta terminar hospedado en algunos de los de las estaciones de policía que hay en nuestra ciudad. Entonces, en ese orden de idea, ya en un segundito vamos a estar mostrando el decreto, sobre todo en la parte donde dice que desde las 11 de la noche del día 24 de diciembre hasta las 6 de la mañana del día 26, se prohíbe la libre locomoción, se prohíbe la circulación de gente en la calle. Obvio, hay algunas salvedades como las personal de seguridad, ¿cierto? Llámese policía o fuerzas públicas, el personal de la salud y obviamente pues los domiciliarios que van a estar llevándole a su casa lo que usted necesite. Los distribuidores de consumo de primera mano. Exacto, sí, señores. No habla, no, o por lo menos no encontré que hablaran de la prohibición de o la ley seca, no habla acerca de este. Simplemente habla de que hay toque de queda nada más. Entonces, si usted quiere tomarse alguito o compartir con la familia, sí, pero en su casa. Pero 10 personas, máximo 10 personas en cada casa, pero pues usted a puerta cerrada mirará si van 11. Ya usted es el que decide. Y de puertas para adentro, usted es el que le pone orden o desorden a su casa. Ya eso está en usted, en si se quiere cuidar, si quiere cuidar a su familia, ¿cierto? La abuelita vive solita y en el último cuarto.
pero para 24 y 31 llega un montón de gente que ni conoce. Todo ella. El mundo se le aglomera. Todo el mundo se le arrima, se le aglomera, mientras son las 12 y luego ¡fua! Adiós. Se van, se o le arman parranda y le dejan el desorden para que ella madrugue. Se acabó recoger. El amor por la abuela. Exacto. O el abuelo. Entonces ya en segunditos vamos a estar mostrando este decreto, el cual emanaba anoche la administración municipal y que obviamente nos corresponde y nos compete darle difusión a este para que la gente después no diga, no, ay, me avisaron, es que yo no sabía, no tenía ni idea, yo... Sí, entonces, no, yo no tenía ni idea. ¿Cuándo pasó eso? Y sí, ¿cuándo fue? Yo no vi nada. Entonces, para tenerlo en cuenta, más adelante, ¿qué tendremos? Más adelante tendremos fechas importantes, tendremos algunos tips. Entonces, no se pueden desconectar del magazine. Tenemos, ahorita más adelante les vamos a mostrar bien las pintas que tienen hoy, los outfits que tienen hoy las mascotas. Ahí está, entonces, para tenerlo en cuenta, señores. Vamos con la primera cápsula de la S. Ah, bueno, vamos a tener en cuenta que la S Salud Dorada ayer tenía pesebre en el sector de Alameda. Uh-huh. En el sector de la Alameda, donde pues ellos armaban un pesebre muy bonito, nos hicieron la invitación, pero pues los tiempos no nos dan, porque además como es a la misma hora en todos los pesebres, sí, eso pues nos ha quedaba, nos competía el poder acompañarle o visitarle o tener en cuenta cada una de estas. Sí, de a estas, mí también me han escrito, ay, ¿por qué no vienen acá? Que en Victoria Real, en los Andes también. Pero la verdad ha sido complicado el tema, es por eso, porque están en la misma hora, entonces hacemos grabación en cierto sector y cuando terminamos ya se han acabado en los otros sectores. Entonces eso sí ha sido un poco complicado, pero pues tratamos de cubrir y de llegar con mucha alegría, con mucho amor, de mostrarles a los doradenses, a los televidentes del canal, los quienes nos ven por redes, la creatividad que han tenido, la unión que han tenido para hacer esto, la iniciativa de la alcaldía municipal de apoyar y apadrinar estos diferentes barrios ha sido maravilloso. Entonces esperamos que los doradenses hayan quedado a gusto con lo que hemos mostrado hasta el momento. Esperemos que así sea, señores. El día 24 de diciembre, pues obviamente la administración municipal va a estar en otros oficios, en otras labores. Nosotros haremos un resumen de los días que visitamos para que, bueno, se vuelvan a reencontrar y se vuelvan a pillar ahí en pantalla y digan ¡eh! Sí, ese exacto. Soy yo, ese es mi barrio, ese es mi cuadro, ese es mi pesebre. Un resumen, y también para los que de pronto no pudieron ver en el momento de la emisión del programa, puedan ver, yo no había visto, sí, salieron, o salió mi tío, mi primo, ahí mi sobrina. Está. Mi sobrina. Una niña muy particular. Todas las noches tenemos una sorpresa con alguno de los niños alguno de los adultos, ¿no? La verdad es que para mí ha sido una experiencia muy bonita compartir, conocer personas, la alegría de los niños a pesar de estar con ese tapabocas que es incómodo, que acalora en esta ciudad que hace mucho calor, ese tapabocas es un poco estresante, pero ver que los niños eso no les importa, eso no tiene. Se ponen su tapabocas con tal de estar ahí con otros amiguitos, tener un momento de esparcimiento, de donde pueden verlos recibir, correr por algo, donde pueden recibir un regalo, donde hacen todo lo posible por ganárselo, por ganar. O sea, eso no tiene precio. Ahí está, señores. ¿Va a gastar? ¿Va a saltar? Y los papás muy involucrados también, porque anoche mira que hicimos un concurso y cuando pediste el de la billetera, el papá estaba feliz. Ay, no, yo creo que ese señor es ahí. Lee la mente porque él tenía de una. O sea, entonces el bolso es también. Rico ver cómo se involucran papás.
niños. Y hasta los abuelitos, porque vi un par de abuelos ahí también. Abuelitos, o sea, todo. La integración familiar sabrosa. Estamos involucrados desde la alcaldía municipal hasta el más pequeñito de cada hogar. Vamos a irnos a una breve pausa comercial. Ya regresamos con las cápsulas de la S Salud Dorada. También tendremos algunos daticos importantes, las fechas importantes para el día de hoy, un montón de cosas más, solo aquí en nuestro magazine. Mañaneando. Ahí está, señores. Ya regresamos. Bienvenidos a la concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Socios constructores: Pavimentos Colombia, Mario Huertas Cotes, MECO e Ingeniería de Vías. Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla con una inversión de 1.7 billones. Estamos en la finalización de la glorieta que conecta a Puerto Bogotá, nuevo puente de Honda, ruta nacional 50 raya CN04, mejoramiento vial de 3 kilómetros. Y la entrega de la glorieta Norcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento. Con estas obras reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Generamos condiciones de confort, transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía. Al transitar por nuestro corredor vial, acceda a servicios gratuitos de carro taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte. Línea de atención de emergencias 321-973-8507. Concesión Alto Magdalena, porque nuestro compromiso es con usted. Esa salud dorada está en mi corazón. Vigías por la vida. Secretaría Local de Salud. En el día de hoy les queremos contar cómo van las cifras de COVID, cómo vamos en COVID en nuestro municipio, cómo se ha venido desarrollando el COVID, el comportamiento que ha tenido el COVID en nuestro municipio. Tenemos un corte a 20 de diciembre en donde encontramos que en el municipio de La Dorada, desde que inició la pandemia el 19 de marzo, tenemos un número de 1.852 personas que han sido positivos, pero igualmente ya se han recuperado. Y tenemos 1.685 personas recuperadas de los 1.857. Quiere decir que tenemos activos 77 personas. ¿Qué son pacientes activos? Los pacientes activos son los pacientes que tenemos positivos en el momento, que han sido diagnosticados con COVID positivo dentro de los últimos 14 días. Recordemos que el periodo de aislamiento para el COVID es de 14 días. Desde el momento que inicia la sintomatología, la persona se debe aislar en su casa, siempre usando el tapabocas y alejándose del resto de las personas con las que convive en su casa, aislándose en una habitación si es posible. Debe de manejar todo lo que sea el menaje, las sábanas, el menaje quiero decir el platico, los cubiertos y el vaso o el pocillo donde toma su sobremesa, debe ser solamente para él, no debe combinarse con los otros que estén en su casa, las personas que se alimentan en su casa. Sus sábanas deben ser cambiadas a diario, la funda de su almohada debe ser cambiada a diario, debe haber mucha ventilación en la casa, abrir las ventanas para que el aire circule y haya recambio del aire. También les queremos contar que al día 20 de diciembre tenemos 78 fallecidos en el municipio. ¿Qué quiere decir eso? Teníamos una alta mortalidad
pero desde hace 15 días hemos venido bajando la mortalidad en el municipio. ¿Qué quiere decir? Que las personas por COVID han disminuido su muerte por COVID positivos diagnosticados. Está en tus manos cuidarte del COVID-19. Esa salud dorada está en mi corazón. Secretaría Local de Salud. Este año celebramos de manera diferente la Navidad, con la esperanza que cuando esto termine, volverán los abrazos y los besos. Nos reencontraremos con nuestros amigos y nuestro corazón rebosará de alegría al ver a nuestras familias y seres queridos que estuvieron lejos a causa de la pandemia. Por eso, la S Salud Dorada te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2021. Que tus metas y sueños en el nuevo año se hagan realidad. Navidad y próspero año nuevo 2021. Esa salud dorada está en mi corazón. Esta noche no te pierdas la ruta navideña en las noches de tu canal, mi canal. Style, un mundo en movimiento. Tenis nacionales e importados, camisetas, gorras, pantalonetas para lucir con el toque de la última moda. Con la gran promoción de apertura, un par de tenis por 60,000, dos pares por solo 100,000 pesitos. Ubíquenos en la carrera sexta número 1256, La Dorada, Caldas. Precios super económicos. Eros Style, un mundo en movimiento. En Navidad fue invitado. Hablando Claro con Javier, martes y jueves, a partir de las 16:30 horas en Colombia. Los mejores masajes y con técnicas orientales están en Masajes Lorenz. Quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos, se trabaja celulitis, quiebre de cintura, masajes relajantes, posoperatorios, limpieza facial profunda, valoración gratis. Estamos en la calle 13, número 628, en La Dorada, Caldas. Aparta tu cita, 322-286-8675. Masajes Lorenz.
Que sonreír no se te vuelva un dolor de cabeza. Odontología especializada con el Dr. William Vélez. Odontólogo, cirujano oral, estomatólogo e implantólogo. Consigue tu mejor diseño de sonrisa. Profilaxis con lámpara de luz fría y sin sensibilidad. Pero si lo tuyo es estética facial, te presentamos corrección de arrugas de la frente con toxina botulínica o un rostro más delgado con bichectomía. Agenda tu cita ya, 857-2075 o 310-449-2196. Odontología especializada, calle 12, número 325, La Dorada, Caldas. De regreso estamos en nuestro magazine Mañaneando, y bueno, compartiendo con nuestros televidentes y también con la gente que se conecta a través de las diferentes plataformas digitales. Niñas, hoy es el día número 358 del año, solo nos restan 8 días. Virgen del agarradero, que nos agarren confesados. Muy bien, estamos en la semana número 52 del año, es el cuarto miércoles de este mes, cuarto y último, no. Cuarto, el último es dentro de 8 días. Muy bien. Y el próximo festivo será este viernes, día en el que no podemos salir a la calle, ni a los balnearios, ni a las piscinas, ni a ningún lado. Según el decreto municipal, no podemos salir a ningún lado. Toque de queda es quedarse en casa, no es que ir porque yo estaba aburrido, porque aquello, por lo otro. Yo traigo unas ideitas hoy para que nos toca quedarnos en casa, uh-huh. Y si tienen niños o bueno, los adultos, uh-huh. Unas ideitas para juegos de Navidad en casa. ¿Con lo del lazo? ¿Sería más random? En casa. Ah, ok, muy bien. Bueno, también pueden haber juegos con lazo. Bueno, sí, saltando la cuerda, por ejemplo, con los niños se divierten, el que más salte cuerda. Todo está en la imaginación. Exacto, muy bien, señores. ¿Qué puedes hacer con ese lazo? ¿Ustedes se acuerdan quién es o saben quién es María Fernanda Yepes? Así es. ¿Quién es? María Fernanda Yepes trabajó, ¿sí?, en Sin Senos No Hay Paraíso. Sí. Trabajó en una serie de Netflix llamada María Magdalena. Sí. ¿Dónde más fue que trabajó esta hermosa mujer? Actriz y modelo. Rosario Tijeras. Rosario Tijeras. También. Este nené está cumpliendo 40 añitos. 40 añitos. Y miren, ¿dónde los tiene? Carambas. Mujer. Churro de mujer. Ahí está María Fernanda Yepes. Nació un 23 de diciembre. A mí me salen 39. Hace 40 añitos atrás, es decir, en el 80, en 1980. 1980. Sí. 40 años. Y siempre 23. Ahí está. Entonces, María Fernanda Yepes, de cumpleaños el día de hoy. Happy birthday to you. Muy bien. Casi la trae el niño Dios. 40 casi. Años. Ojalá llegue yo a los 40, sí. Ah, uy, yo sé que sí. 7:39 minutos. ¿Ustedes se acuerdan de tú eres la culpable de esto que me pasa a mí? Tú eres la culpable de esto que me pasa. ¿Sí lo recuerdan? ¿Quién cantaba esa canción? Rómulo Cáceres. Ah, pero porque lo leyeron y si no estarían más gringas que... No, mi papá le gustaba escuchar. La música de Rómulo Caicedo. Pues este caballero, con un bigote ahí todo sopero, nos puso a cantar muchas veces, muchos años, en muchos diciembres también, pero sobre todo en muchas épocas del año, en la época en la que en el LP y los cassettes sonaba la música de Rómulo Caicedo, que hoy sí, se conmemoran 13 años ya del fallecimiento de este cantautor de la música popular colombiana. Música, de aquel entonces era la música tropical de aquellos diciembres y de aquellas épocas atrás. Pues falleció también un 23 de diciembre. Mi papá tenía una caja repleta de discos. De cassettes. De cassettes. Uy, y lo cogían, ¿no?, con el estero. Y hay que se le embolatara esa caja o que se la movieran del sitio donde la tenía. Eso era el tesoro de Morgan. esa caja, y eso pesaba porque era muchos cassettes. Muchos. ¿Y todos de Rómulo Caicedo? No, él tenía de todo, o sea, eso ahí había de todo. Sí, de lo que de quisieran. Todo. Grupo Miramar, Alfredo Gutiérrez, mejor dicho, al son que me toquen bailo con eso. Eso había de todo. Ahí está. Muy bien, y otro de los de las conmemoraciones, el cumpleaños de uno de los más grandes del boxeo en Colombia. De un caballero que por su peso pluma se destacó bastante en el ámbito nacional e intermunicipal. No mentiras, en el ámbito internacional también, en unas transmisiones que en aquella época las radiodifusoras, que eran las únicas que transmitían estas peleas, lo hacían de una manera muy
arcaica para su época, pero era lo más fabuloso que había. Y transmitían, ¿cómo transmitir una pelea de box? A través de radio y poderse enterar. Sí, pues. Y este caballero, el señor Antonio Cervantes, Kid Pambelé, pues nos traía esas glorias. Ahí está, una vieja gloria del boxeo. Claro que a mí sí me va bien con eso, que me narren o me hablen, así yo no vea porque bicampeón mundial. Yo me lo voy imaginando todo. Imagínese usted, bicampeón mundial del peso Walter Jr. en 1972, no estábamos ni en los calzoncillos de mi papá, y también en 1977 fue este señor quien nos traía esas bonitas glorias del boxeo en aquel entonces. Luego este señor recayó en las drogas y bueno, pasaron una serie de cosas, pero por ahora recordamos lo bueno en aquel entonces. Hace 75 años nacería esta gloria del boxeo para nuestro país. Y con él cerramos estas fechitas interesantes. Antonio Cervantes Reyes. Kid Pambelé. Bueno, ¿tiene por nombre? ¿Don Antonio? No. ¿Quién es? O sea, a mí me dicen Antonio Cervantes. Él sí escribió un libro. Sí, ya te iba a decir. Es que Antonio Cervantes Saavedra. Todo me imagino menos que sea un boxeador. Un boxeador. Pues Antonio Cervantes. Sí. De las viejas glorias. Y ese mucho más viejito y mucho más campeón de aquel entonces, que en esa época no había mucho para poder explorar e investigar. Y él nos traía las viejas glorias. Mucho más antiguo que el Happy Lora. Sí, que es uno de los más recordados. Kid Pambelé, hoy lo recordamos aquí en nuestro magazine Mañaneando. Vamos con otra cápsula de la S Salud Dorada para seguirles trayendo daticos, información y un montón de cosas más aquí en nuestro magazine Mañaneando. Hoy es miércoles. S Salud Dorada está en mi corazón. Vigías por la vida. Secretaría Local de Salud. Se ha desarrollado un programa que se llama Vigías por la Vida, junto con Vigías por la Vida, desarrollado por la S Salud Dorada, junto con los gestores sociales de la Secretaría de Salud, que están a cargo de todo el protocolo de bioseguridad que estamos desarrollando en las calles. Queremos recordar que, si bien es cierto, hemos tenido un número de positivos bajo, ha bajado la tasa de positivos, ya no tenemos un reporte de positivos tan alto como lo teníamos en días anteriores, que teníamos a diario un número de 25, 30 pacientes, estuvimos un día de 50, 60 pacientes que eran de conglomerados positivos. Al día de hoy estamos teniendo un promedio de 8 a 10 personas positivas, inclusive hemos llegado a tener días sin reporte de personas positivas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas estas estrategias que se han desarrollado desde la Secretaría de Salud y la S Salud Dorada han servido. Ustedes, los buenos ciudadanos, han acatado las recomendaciones que se hacen desde la Secretaría de Salud. ¿Cuáles son? El uso permanente del tapabocas, no quitarse nunca el tapabocas en la calle, el lavado constante de las manos, acatar las recomendaciones de los dueños de los establecimientos comerciales, que es la desinfección de manos y de zapatos a la entrada de sus establecimientos. En muchos establecimientos hay jabón y agua afuera para el lavado de las manos. Entonces, eso es muy importante que lo sigamos haciendo para que sigamos controlando el virus. El virus no se ha ido, el virus sigue con nosotros. Y pues hasta que no tengamos una vacuna, no vamos a dejar de tener el virus en nuestro municipio. Entonces, tenemos que seguir usando el tapabocas, tenemos que seguir haciendo el lavado de manos, tenemos que seguir haciendo la desinfección, así estemos en casa, la desinfección de manos cada 2 horas, que lleguemos a la casa y nos quitemos de esa ropa que viene de la calle, digamos la contaminada, y dejarla de una vez para lavar con agua y con jabón. Debemos también hacer el aseo de nuestra casa diario, la limpieza de nuestros zapatos, porque los zapatos puede ser el transporte del virus, que lo podemos llevar de la calle a nuestra casa. Entonces, la recomendación especial es para que sigamos, sobre todo con el tapabocas, no nos lo quitemos, no bajemos la guardia. La Navidad es muy bonita, es la mejor época del año, pero cuidémonos para que en las próximas Navidades todos sigamos juntos. Está en tus manos cuidarte del COVID-19.
Esa salud dorada está en mi corazón. Secretaría Local de Salud. Ahí estaba entonces la cápsula de la S Salud Dorada para la mañana de hoy. Y bueno, nada, ellos también enviaron un mensaje de Navidad, lo vimos en un comercial. Ahora en el break comercial seguramente van a ver ahí buñuelitos, familia reunida. Y es lo que queremos, integración dentro de las casas este final de año. En esta Navidad, en esta Natividad, donde con los niños se entrega los regalos y esa armonía y paz. Y para el cierre de año, pues también tendremos exactamente lo mismo, integración familiar, y esperamos que se dé de una manera provechosa y de una manera responsable también, pero pues con mucha paz. Generalmente, y he escuchado en muchas familias decir, no este año, en muchos años hacia atrás, decir, este año no vamos a hacer nada. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué no? Si es la época más bonita del año. Entonces, no, es que siempre termina en pelea. Entonces hay que recapacitar y decir, venga, ¿cómo es que entre la misma familia nos vamos a poner a discutir, a pelear? Vea, no hay nada más triste que acostarse peleando con un ser querido, ¿cierto? Sí, y no necesariamente tiene que ser la esposa, el esposo. Salir, ¿cierto?, de tu casa peleando con ese ser querido. Con un hermano, y hay muchas Navidades que no, yo no voy porque va a estar ese tal por cual allá en la casa. Uy, sí. Y eso no puede pasar, somos hermanos, hijos de una misma mamá, hijos de un mismo padre. Entonces, ¿por qué nos vamos a poner a pelear? Todo lo contrario, reconciliémonos, venga para acá el abrazo, mi hermano querido, mi primo, mi amigo, ¿cierto? Sí, yo. Entonces, qué bueno que más bien aprovechemos esta época para limar asperezas. Y bueno, si no nos podemos reunir, porque además ahora hay restricciones, hay toque de queda en casi todo el país, en casi todas las ciudades, pues poder hacer lo mismo a través de una llamadita, una videollamada. Anoche tuve una videollamada larguísima con mi hija y a pesar de que casi ni hablábamos, yo veía que era lo que ella hacía ahí. Escriba y escriba. Y yo, háblame, dime alguna cosa. Espera, papi. Y ella se ponía, por lo menos la sentía cerquita sabiendo qué está haciendo. Lo mismo podríamos hacer, ponga su teléfono en algún ladito y siga sus quehaceres y de vez en cuando pegue el grito. Eso y diga, lo acostumbro aquí estoy haciendo hacer mucho con mis hermanos los fines de semana. El domingo, ajá, sí, tuvimos una videollamada como de una hora. Entonces ya digamos que toca, fue temprano, fue en la mañana, entonces que el desayuno, entonces pongo el celular así en alguna esquinita, en alguna por ahí, esquinita, y sigo así lavando losa o ellos también, sí, igual pero charlando, seguimos hablando. Entonces es como si estuvieran ellos en casa, ellos como lo ven que hago en casa, y yo que es lo que hacemos cuando estamos juntos. Sí, seguimos que haciendo los quehaceres, no hay necesidad de estar mirando a la cara para escucharnos, para decirnos, exacto, cosas, y seguimos hablando y contándonos, exacto, las historias, todo lo que nos ha pasado y todo eso. Y eso sirve mucho, por ejemplo, comparta ese ratico así, ese tipo de cosas, coloque el celular en alguna esquinita alta para que vean qué es lo que están haciendo, y de paso que se integre el más adulto de la familia, que no es un duro para la tecnología, ¿cierto? Ese papá, ese abuelo que no es duro para la tecnología, pero que ya está, ponga, si no tiene el celular, ponga el computador, o mire cómo se las ingenia para que haya ese tipo de conectividad, sí, pero sobre todo de integración. Nos correspondió hacerla virtual, ¿qué le vamos a hacer? Nada, triste, pero... Pero mira que gracias a Dios, uh-huh, tenemos esa opción. ¿Te imaginas donde tuviéramos que estar alejados de los seres que amamos por todo este tema de... Y sin poder tener una videollamada, una llamada, o sea, sería... Y que varias personas que sería terrible. Ay, ay, ay. Sí, sería terrible. Pero pues gracias a Dios tenemos esa opción de poder estar un poco más cerca de ellos, no físicamente, pero sí visualmente. Entonces hay que aprovechar. Muy bien. Voy a darle lectura, chicas. Simplemente un par de párrafos. No lo voy a leer total. El decreto que emanaba la Administración Municipal el día de ayer con respecto al toque de queda para darle claridad, pero sobre todo para darle certeza a lo que dice la Administración. Y dice que en el artículo 5, que es el que me voy a referir, habla en este decreto que el toque de queda, ¿bien?, decreta que el toque de queda prohíbe la libre circulación de las personas, el expendio y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos de comercio en toda la jurisdicción del municipio de La Dorada en los siguientes periodos. Vea, de hecho lo resalté ahí en rojito para que, uh-huh, se viera el artículo 5. ¿Qué dice este artículo 5? Primer punto, son tres. Uno,
inicia el 24 de diciembre del 2020 a las 11 de la noche y va hasta el día 26 de diciembre a las 6 de la mañana. ¿Eso qué quiere decir? Revolviéndonos hacia el inicio del toque de queda, dice que no podemos salir, que no podemos estar en la calle, ojo, ni en el andén, que es que nos sentamos entonces a hacer el asadito de a tomar cerveza en el andén de la casa. Esto nos lo está prohibiendo. Bien, ¿qué pasa? El artículo, el punto 2 del artículo 5 dice, iniciando el 31 de diciembre del 2020, desde las 11 de la noche y hasta el día 2 de enero del 2021 a las 6 de la mañana. Eso quiere decir que el día 1 de enero, ¿cierto? El guayabo tiene que pasarlo en la casa, dentro de su casa. Y el tercer punto dice, del artículo 5, que el día 6 de Reyes o 6 de enero, inicia el mismo toque de queda desde las 11 de la noche hasta el día 8 de enero del 2021 a las 6 de la mañana. Eso quiere decir que el 7 de Reyes, que es festivo, tampoco se puede ir a paseo, tampoco se puede salir a la calle, ¿cierto? Es una restricción dura porque muchos viajaron o van a viajar a La Dorada precisamente porque lo que más les gusta es eso, el paseíto del 1 de enero, el paseíto del 25. Pero este año es totalmente Queda totalmente prohibido con este decreto que tenemos aquí en pantalla. Esto seguramente va a enojar a muchas personas, este tipo de restricciones. Por ahí he visto comentarios como medidas ridículas, absurdas, no sé qué, y demás. Pero si no se toman, seguramente se van a ir en rastre contra la administración diciendo, no hicieron nada, nos contagiamos. Entonces, tener contenta a la gente de parte y parte es súper complicado. Se tomaron medidas, el señor gobernador lo expresó, el señor presidente de la República también lo expresó. Y pues nada, en el artículo 6, que está un poquito más abajo, dice que se prohíbe el ingreso de visitantes al centro de atención del adulto mayor Juan María Noguera, desde el 23 de diciembre del 2020, es decir, desde hoy, y hasta el 2 de enero del año próximo, es decir, dentro de unos 10 días más o menos. El artículo 7 nos habla de que en cumplimiento de la circular conjunta del Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Interior, se ordena determinar a diario como horarios de cierre para los restaurantes, bares y establecimientos donde se tenga el plan piloto de consumo de bebidas embriagantes en sitios, el horario de cierre será a las 10 de la noche. Óiganme, préstenme atención para que después no digan que, ¡ay, yo tenía permiso! Sí, sí, sí. Aquí dice que no hay permiso. Dice que siempre y cuando ese día el porcentaje de ocupación de las UCI en nuestro municipio y el departamento de Caldas sea no sea superior al 70%, cifra que certificará diariamente la Secretaría de Salud del municipio de La Dorada, conforme lo indique la Dirección Territorial de Salud de Caldas. El artículo 8 prohíbe en el municipio de La Dorada, Caldas, las reuniones sociales o familiares o de otra índole que generen cualquier tipo de aglomeración en espacio público, en el lugar de ingreso a cada residencia. Esta no puede ser superior, y ahí lo dice, ojalá me lo logren ubicar, dice que no superior a 10 personas, durante los días 24, 25, 31 y primero. Bien. Los establecimientos de comercio deben garantizar el límite máximo de ocupación, que es no mayor al 50%, es decir, la mitad de la ocupación normal en los establecimientos de comercio. Pero ojo, esto raya con otro decreto que está anteriormente, donde dice que en lugares cerrados la aglomeración de personas o el aforo de personas no debe superar las 50 personas cuando es un recinto cerrado, ¿cierto? Y hemos visto almacenes de calzado, de ropa y más, que tienen muchísimo más que eso. Tendrán 50 personas por piso. Por piso, sí. Y hasta más. Entonces, si nos vamos a la ley, la están incumpliendo hace rato. Bien, entonces para que lo tengamos en cuenta. Además, ¿a quién le van a chicanear la ropa de Navidad si vamos a estar encerrados? ¿A quién le va a chicanear esos tenis si va a estar encerrado? En el artículo 9, y para no darle más alargue a esto, habla de las excepciones, estas pues las tradicionales,
a la fuerza pública, a los entes de regulación y control, ¿cierto? Los funcionarios que tengan esa libre movilización y al sector médico. Los amigos domiciliarios, que son los que van a estar lleve y traiga rápido para poder suplir las necesidades de cada familia. Pues bien, a menos de que usted tenga una urgencia de fuerza mayor y lo haga salir, se enfermó de gravedad, alguien tenga que correr para el hospital, pues obvio va a tener cómo demostrar eso. Sí, tiene que ser. Pero si usted dice, no, es que se me olvidó el aguardiente, eso no es de prioridad. No. ¿Cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Decreto completo circula ya por las diferentes redes sociales. Si alguien lo quiere tener completo, el decreto de principio a fin, que son como unas 12 hojas, pues nos escribe y nosotros internamente a través del 311-662-30 se lo podemos enviar vía WhatsApp si lo quiere tener completico. Entonces escríbanos si quiere usted tener este decreto completo, sacamos lo más específico para podérselo mostrar y que después no digan que no sabían. Es de prioridad, de orden público esto, ¿cierto? Y de conocimiento público y de amplia difusión este decreto que hace que las cosas cambien en este diciembre. Estamos en pandemia, no se pongan bravos cuando uno publica algo. Ayer alguien se enojaba muchísimo conmigo porque puse una foto donde la gente no tiene las medidas de distanciamiento ni los protocolos. No, un saludo a la bandera, fue lo que yo vi. Yo vi unos niños ahí, vi una personas mujer en embarazo. Entonces, ya, no. Las leyes total. Lastimosamente son para cumplirlas y pues si no se cumplen, uno no se está yendo en rastre contra ningún almacén porque pues todos comemos, ¿cierto? Y seguramente ellos han cumplido con muchas cosas, son muy buenos patrones, ¿cierto? Cumplen a cabalidad con las cosas de ley. Pero resulta que con los protocolos que les toca tener en la puerta escritos y pegados, no están cumpliendo. Entonces, pues nada, no estamos yendo, puede ser el almacén X o el almacén Y, si no estamos cumpliendo con las normas de ley, pues estamos fallando. Y las filas no tienen distanciamiento. ¿Y cuál distanciamiento? Dos metros. Si nos fuéramos con cámara en mano, micrófono en mano y metro en mano, no, le garantizo que se rajan. Se rajan y todos. Se rajan. Entonces, no es porque el almacén se llame Pepito o Pepita, es porque es un tema de salud pública a nivel mundial. Estamos en una pandemia y no podemos pasarnos la ley por la faja. Que sí, que es que el almacén dio más mercados que no sé qué en la pandemia. Sí. Que no, que es que es el que mayor empleo da. Sí, nadie lo está peleando y nadie lo discute y nadie lo pone en tela de juicio. Pero en ese momento en que uno toma la foto, no están cumpliendo. Lo sentimos. Pero es que la ley hay que cumplirla y es para todos. Seguramente para todos. Cuando uno falle, nos van a caer con toda. Y que esto no es porque por capricho. Queremos, no, es por el bien de todos. Uh-huh. Si las personas tomaran el distanciamiento, no digamos el local, no, uh-huh. sino las personas tomáramos el distanciamiento, sería mucho mejor. Si tomáramos conciencia, no estaríamos con estas medidas. Exacto. Seguramente cada cual sabe que, y hombre, ¿yo cómo me voy a meter en esa aglomeración? Por lo menos, y menos con los niños. Yo llego a lugares y veo que, entonces yo me hago por allá. Uh-huh. A veces se me pasa hasta la gente, pero pues yo trato de hacer el distanciamiento. Uh-huh. ¿Por qué volvieron al pico y cédula en otras ciudades? Por lo mismo, por las aglomeraciones. Porque en algunos otros sitios a nosotros nos tocó suave. Hay gente que tiene toque de queda desde estos días hasta enero. Todos los días. A nosotros nos tocó suave y blandito. Sí. Entonces, sí, porque mira que ni siquiera hay pico y cédula para que salgan a hacer las compras. Puede salir todo el mundo si quisiera, porque no está escrito. ¿Cierto? Sí. O sea, entonces, solamente fue la medida para la medianoche. Toque de queda solo para el festivo del 25, el festivo del 1 de enero y del 7 de Reyes. Donde las personas con traguitos tienen menos conciencia. Total. Bueno, nos vamos a la última cápsula y con este cerramos, señores, deseándoles que tengan distanciamiento, lavado de manos y protocolos. Mostremos las prendas de los que pueden conseguir en Soma, ¿no? ¡Ahí! Venga por acá, yo voy a mostrarles, voy a soltar micrófono, hablen ustedes. Bueno, ahí John va a mostrar el modelo con la supermodelo. La camisa de John, esa no sé dónde la pueden conseguir. Y ahí está la prenda de Alana. Una camisa. Hola, Alana, di hola. Una camisa de bolitas con un chalequito gris.
Mira, esa prenda la pueden conseguir en Somanía. Mira cómo se ve. La ropa de los perritos es al revés. Sí, ellos son al contrario. No, no son, no es al revés. Bueno, sí, sí. Sí, sí, es al revés. Sí, es al revés. Sí, porque si se las ponemos al contrario no tendrían que andar en dos paticas. Ahí estaba la prenda que pueden conseguir, una de las prendas que pueden conseguir para sus mascotas. Sí. Y aquí está, y no la de Rocco. La de Rocco. Rocco, ¿quién lleva a Rocco? Ahí está, lleve a Rocco. Ahí está, es una prenda de Rocco Mondoco. Él lleva. De Sama Boutique. Ese es de Sama Boutique. Es de Sama Boutique. La vueltica también a vueltica, vueltica para el gato. Es gato y araña. Déjese. Él tiene, eso es. No, no se deja. Bueno, otro día les mostramos. Aquí. ¿Qué pasó? Están molestando al hermanito. Entonces se pone inquieta. Ya no consiente nada con su. Ella no consiente nada con el gato. ¿Y la vueltica de Sama? La vueltica de Sama. Listo, ¿no? Se quedó. Las vuelticas después. Muy bien, señores. Y con nuestras prendas de Somanía les decimos que para mañana, oigan bien, a ver, voy a descargar aquí a nuestra mascota de pilas, mostrarles que mañana tendremos esta ancheta que está aquí, de nuestros amigos de Somanía, que, bueno, nos entregan este bonito detalle para que ustedes lo disfruten en esta Navidad. Ahí están nuestros amigos de Somanía. Vitaminas, pañitos, eso es un bolsito, John. Este viene siendo como una camita bolso. Sí. Que tiene por dentro, pues no sé si se alcanza a ver bien. Hay algunos unas vitaminas. Pañitos, humectantes, crema bronceadora para perros, y más. Crema bronceadora. Y mucho más. Entrega Somanía para que ustedes lo tengan en cuenta y pues se puedan ganar este detallito, una guaita nada más, dijeron ellos. No es una guaita, no, gustaría más, pero no. Sí. Ahí está. Entonces, para que ustedes también puedan ganar este bonito obsequio que les está entregando Somanía. Ahí hay juguetes. Muy importante para sí, nosotros. es que está 24 muy completo. Regalo. O sea, sí. Los televidentes deben estar muy atentos mañana, sí, con el programa, porque se pueden, tienen la posibilidad de ganarse en esta hermosa ancheta que está súper completa. Eso tiene de todo. De todo un poquitín. Poco. Y Sama también va a dar un regalito. Bueno, pues ahí está entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y pues nada, con esta nos despedimos y con la última cápsula de la S Salud Dorada. Sí. Mañana les decimos los tips que teníamos hoy. Pues hoy era importante el espacio para lo del decreto. Entonces se nos pasó el tiempo y nos quedaron pendientes tips y cositas. Pero mañana. ¿Hoy qué barrio? Hoy tenemos en Las Delicias. Delicias. Ahí está, entonces, allá nos veremos esta noche con la ruta navideña. A todos y a todas, felicidades. Un Dios les bendiga y cuídense. Por favor, cuidémonos entre todos. Y desde ya empezar a desearles una feliz Navidad a todos y a todas. Esa salud dorada está en mi corazón. Vigías por la vida. Secretaría Local de Salud. Queremos que los niños y los adultos no usen la pólvora, solamente deben de usar la pólvora las personas que tengan la capacitación técnica para usarla. Usar la pólvora debe ser compañía de bomberos, debe tener todo el protocolo para poderla usar. ¿Por qué? Porque si la vamos a usar como se usa en algunos lugares que ya hay personas quemadas, hay lesionados con pólvora, vamos a tener niños mutilados, sin deditos, sin manitos, sin pies, o pueden perder hasta su pierna. Entonces, no queremos que nuestros niños, que son el futuro de nuestro país y de nuestra ciudad, sufran una mutación por culpa de la pólvora. Que no sean mutilados por culpa de la pólvora, ni por culpa de nada, ni los adultos. ¿Por qué? Porque si los niños ven a los adultos haciéndolo, pues lo van a aceptar y van a ver que es una actuación que se puede hacer, que es válida, no sabiendo el riesgo tan grande que corren. En este momento yo quiero felicitar a la ciudadanía de La Dorada porque a 20 de diciembre no tenemos un solo caso reportado contra pólvora. Personas ni niños que hayan tenido lesiones de pólvora. Hoy les quiero contar que en el departamento de Caldas tenemos el municipio de Aranzazo con un paciente positivo.
tenemos a Chinchina con un paciente positivo, tenemos a Manizales con, perdón, positivos no, con pacientes con lesiones por pólvora, tenemos a Manizales con 4 personas con lesiones con pólvora, tenemos el municipio de Marmato con 2 personas lesionadas, tenemos el municipio de Marulanda con 1 persona lesionada, para un total de 9 personas lesionadas por pólvora en el municipio de Caldas. Entonces, por lo tanto, queremos felicitar a la ciudadanía de La Dorada porque han acatado las instrucciones y las recomendaciones que se dan desde la Secretaría de Salud y desde la S Salud Dorada con el programa de vigías, en donde estamos promocionando o divulgando el no uso de la pólvora. Está en tus manos cuidarte del COVID-19. Ese Salud Dorada está en mi corazón. Secretaría Local de Salud.